Probar su audio y video, por favor. Hello, English translators, please. Okay. Ah, my favorite, thank you. <laughs> Is David there too? Thank you. <laughs> good afternoon, everyone. Um, I, I, I have on my script, good morning. That's in the language of the commission. My language is good afternoon. So, <laughs> we do some crazy things sometimes in order to keep us sane. Yes. Um, I, I now open hearing number seven of the one eighty eight period of sessions of the Inter-American Commission of Human Rights, which is entitled Situation of Freedom of Expression and Lack of Guarantees for Coverage in Ecuador. And this was requested by Cesar Antonio Ricote Perez, Executive Director of the Andean Foundation for the Observation of Social Study and the Media. My name is Margaret May McCauley, President of the Inter American Commission on Human Rights, and I am accompanied by the second Vice President, Roberta Clark, and also the Executive Secretary of the Commission, Ms. Mrs. Tanya Runo Panzi, and the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Pedro Vaca. I begin with the most Warm and cordial greeting to the state and to civil society and the United Nations expert. Where's the United Nations expert? Oh, it will be online. Oh. There, there oh, yes, there you are. <laughs> I'm sorry, you're so close, but it's so far. Um, I proceed now to ex explain the distribution of time. Civil society shall have 20 minutes. The state of Ecuador shall have 20 minutes. The United Nations expert shall have seven minutes, and the Commission 20 minutes, and then responding comments from civil society 10 minutes, and responding comments from the state for another 10 minutes, and then closing remarks from the Commission will be about three minutes. Civil society, you have the floor. Thank you. señora presidenta, señoras y señores comisionados, señora secretaria ejecutiva, señor relator, buenas tardes. saludamos a la alta representación del estado ecuatoriano. nos presentamos en esta audiencia. ricardo rivas, hermano de paul rivas, periodista asesinado en 2018. excuse me. Y el segundo es que los intérpretes están pidiendo a todos que hablen a un ritmo normal y no corran como un tren. De acuerdo. Nos presentamos en esta audiencia Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, periodista asesinado en 2018 y director de Nos Faltan Tres, Carol Noroña, periodista exiliada, Cristian Zurita, periodista de investigación y ex candidato a la presidencia de la República. María Sol Borja, periodista independiente. María Amelia Espinosa, coordinadora del área de protección para periodistas de Medios; Y quien les habla, César Ricaorte, director ejecutivo de esta organización. Agradecemos además a la Red Voces del Sur, copeticionaria en esta audiencia. Esta delegación agradece profundamente a la Honorable Comisión por habernos otorgado esta audiencia después de muchos años para entregar información sobre la situación de acelerado y grave deterioro de las condiciones de seguridad y falta de garantías para el trabajo de los periodistas ecuatorianos. Quisiera situar en primer lugar algo de contexto histórico muy relevante para entender la actual situación. En la década entre 2007 y 2017, la prensa ecuatoriana sufrió los embates del poder político, empeñado en imponer un modelo autoritario donde la libertad de prensa era un telón bajo el cual se significaba una obra. De sistemáticos actos de persecución, como juicios, vigilancia y espionaje contra periodistas, cierre de medios, exilio, leyes restrictivas. Lo cual fue documentado extensamente por la Comisión Interamericana en sus informes anuales de esos años y también en comunicados, cartas y otros documentos. La evaluación de esa década fue realizada por el relator Edison Lanza. Quien realizó una visita en loco a finales del 2018 junto con el relator de Naciones Unidas, David Kaye. En el informe de la visita se establecen recomendaciones de enorme relevancia hasta la fecha, como por ejemplo, investigar de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes en contra de periodistas, establecer un programa de protección a periodistas y comunicadores sociales en consulta efectiva y amplia con la sociedad civil. Estas recomendaciones no han sido implementadas en cinco años. Después de la década correísta, los medios quedaron muy debilitados y el periodismo en una situación de precariedad, al punto de que actualmente Quito es la única capital de América Latina en la cual no existe prensa escrita. Un caso emblemático es la situación justamente de Diario El Comercio, el cual fue vendido al empresario mexicano Ángel González por medio de una operación corrupta durante el gobierno ya citado. Y ahora el medio se extingue tristemente mientras los actuales dueños violan reiterada y sistemáticamente los derechos laborales de periodistas y trabajadores, a vista y paciencia del gobierno ecuatoriano. En marzo-abril del 2018 se produce el secuestro y asesinato de los periodistas Paul, Javier y Efraín de Diario El Comercio, preludio de la nueva realidad marcada por amenazas de muerte, atentados, exilio de periodistas. Es decir, por la falta de garantías para el trabajo de la prensa. Queda establecido que el Estado ecuatoriano ha recibido constante información, recomendaciones y observaciones sobre la situación de parte de la Honorable Comisión, de parte de la comunidad internacional y de la sociedad civil. Pero su accionar ha sido de constante y sistemática negligencia, impavidez y falta de acciones. Si bien debemos reconocer dos generaciones de reformas positivas a la Ley Orgánica de Comunicación, originalmente un sofisticado dispositivo represivo, en la realidad no se han tomado las acciones necesarias para garantizar, proteger y fortalecer el trabajo de la prensa y el ejercicio pleno del periodismo. No obstante, el ejercicio periodístico en el Ecuador está marcado por los altos riesgos, la falta de garantías para el trabajo periodístico, enorme precarización. Sistemático y continuo discurso estigmatizante propagado por la sociedad política y también por autoridades, extrema debilidad del ecosistema de medios, asesinatos, exilio forzado, desplazamiento interno de periodistas, amenazas de muerte y atentados perpetrados por el crimen organizado. En 2022, Fundamedios registró 356 agresiones contra la prensa, segundo número más alto de nuestro monitoreo histórico. Esta cifra incluye tres asesinatos de periodistas, atentados contra medios, explosión de artefactos delante de la casa, de los domicilios de comunicadores. Además, decenas de periodistas fueron agredidos en las jornadas de protesta de junio de 2022. En 2023 las agresiones suman hasta la fecha 220 y se incrementan día tras día. Este año tenemos que contabilizar hasta el momento nueve periodistas exiliados y desplazados. Y solo en el periodo electoral se han registrado 61 hechos de violencia electoral, incluidos el asesinato del periodista de investigación y candidato presidencial Fernando Villavicencio. La información y testimonios que van a escuchar a continuación pone un rostro humano a estos datos. Le doy el paso a mi colega Ricardo Rivas. Me asesinaron a mi hermano y tras casi seis años no tengo verdad ni justicia, solo impunidad. Desde entonces estos hechos se siguen repitiendo. El año, el año pasado volvió Ecuador a ser parte de la estadística, con tres periodistas más asesinados. Nuestro caso ha pasado por cuatro fiscales. Sigue en etapa de indagación. Se ha llamado a tomar versiones y un 85% de estas han sido solicitadas por los familiares. También se ha pedido por parte de los familiares a la Fiscalía en cuatro ocasiones la desclasificación de la información. Febrero del 2021, mediante oficio, el Consejo Nacional de Seguridad negó el acceso a la información por supuesta afectación a la seguridad del Estado. En 2023, el Consejo de Seguridad del Estado cambió la información de reservada a secreta, lo que mantiene guardada la información por 10 años más. Desde el 2018, el Parlamento Andino, la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana han enviado cartas al Estado pidiendo la desclasificación de la información, pero no existen respuestas. Debido a este silencio, se presentó una demanda de desclasificación de información a la Corte Constitucional. En reunión de trabajo en Boulder, Colorado, el Estado ecuatoriano manifestó que los hechos ocurrieron en Colombia queriendo invadir su responsabilidad además culpó al equipo periodístico por ir a buscar información en el sitio. la fiscal general diana salazar dijo a las familias a nosotros que debemos, que debemos indicar que queremos que se investigue para que la fiscalía lo hiciera. hoy no existen impulsos fiscales desde hace dos años. el expresidente moreno y el actual presidente guillermo lasso han ofrecido por 10 ocasiones desclasificar la información. En acto público, Moreno nos dio 800 hojas que fueron entregadas al S de la CIDH. Ninguno de estos documentos contenía relevancia. A finales del 19, el S entregó el informe a la CIDH con 32 recomendaciones. Se han enviado cartas para coordinar reuniones y establecer mecanismos de implementación de estas. No existen respuestas. La última carta enviada en julio del 2021 al actual gobierno tuvo una respuesta citando los informes solicitados a Fuerzas Armadas, quienes ratificaron el bloqueo a la información, Fiscalía, quien mencionó que no ha, realiz que ha realizado todas las pericias y el Consejo de Comunicación, que mencionó que los porcentajes de violencia periodística en los que ha actuado, pero nunca se refirió a nuestro caso. En ningún momento se responde sobre la implementación, seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el informe del ESE. Solo en el último año, tres periodistas fueron asesinados: Henry Vivanco en El Oro, Gerardo Delgado y Kelvin Mike Cabrera en Manabí, de quienes no existen responsables. La Fiscalía se declaró impotente para investigar el móvil de los hechos. Este es un breve resumen de las omisiones, inacciones y silencio de un Estado que traza una ruta hacia la repetición y vulneración de los derechos de los, del trabajo periodístico. Dejo a continuación a mi compañera Carol Noroña. El 23 de marzo de 2023, exactamente cinco años después del secuestro de Javier Pauli Efraín, con quienes compartí redacción cuando comenzaba mi oficio, Supe que los miembros de una organización narcocriminal que sirve logísticamente a cárteles internacionales presentes en Ecuador planeaban un atentado en mi contra. De todas, esta fue la alerta más grave que recibí. Tuve acceso a chats y audios de las amenazas en mi contra que incluían fotografías mías, información del barrio en el que residía en Quito, del medio en el que escribía y un plan de asesinato que escuché de las voces de los líderes narcocriminales gracias a dos fuentes cercanas. Al día siguiente salí de mi país, Ecuador, sin una fecha de regreso. Ahí empezó mi exilio y desde entonces han pasado ocho meses. No he podido retomar mi trabajo ni he logrado volver a publicar nuevas investigaciones debido a que el medio digital en el que trabajaba decidió dejar la cobertura del crimen organizado y de las cárceles, porque tanto mi familia como mi equipo de trabajo siguen en Ecuador y podrían atentar en su contra, además de las secuelas psicológicas que me ha causado el exilio. Los, fui la primera de nueve periodistas que tuvo que exiliarse este 2023 en Ecuador. Los nueve hemos tenido que dejar nuestros hogares, nuestras familias y varios de mis colegas han tenido que dejar incluso a sus hijos. Las amenazas en mi contra surgieron tras mis denuncias periodísticas por las vulneraciones a los derechos humanos en las prisiones y la gobernanza criminal, los vínculos del Estado con el crimen organizado y la complicidad de funcionarios estatales en las masacres carcelarias. Yo viví en Quito, supuestamente un espacio más seguro, y mi caso fue mediático, pero no ha sido así con los colegas que vienen de zonas abandonadas por el Estado y son focos de violencia como Durán, Esmeraldas, Manabí y la Amazonía Ecuatoriana. Ni mi caso ni el de mis colegas ha merecido siquiera un pronunciamiento del gobierno de Guillermo Lazo. Tampoco hubo apoyo para precautelar nuestras vidas, solo silencio. Fundamedios ha documentado más de 220 agresiones contra la prensa este año y Fundación Periodistas sin cadenas 257. Más de la mitad corresponden a amenazas de muerte. Obligados a dejar nuestros trabajos no podríamos sobrevivir si no fuese por el apoyo económico de organizaciones internacionales, porque hemos perdido nuestros ingresos. Estoy buscando la forma de volver al país y continuar con mi trabajo, pero varios de mis colegas no volverán a ejercer el periodismo y no regresarán. Ese es el efecto de las amenazas, el silencio y el exilio para quienes deciden no volver y la autocensura para quienes deciden quedarse. La mayoría hemos decidido no denunciar las amenazas porque no confiamos en el Estado ecuatoriano. ¿Cómo confiar nuestras vidas si uno de mis colegas denunció las amenazas en su contra durante ocho meses y el Estado no lo protegió, sino que lo expuso y lo revictimizó? Él es uno de mis buenos amigos. No está aquí hoy, pero me pidió que les diga lo que siente. Hoy por hoy pareciera que ser periodistas en Ecuador es aceptar que en cualquier momento nos pueden matar. Sé que quienes quisieron matarme son protegidos por el Estado ecuatoriano. Lo digo con total dureza porque gozan de todo privilegio en prisión, ordenan crímenes desde adentro y son beneficiados por la justicia ecuatoriana. Nuestras familias nos quieren vivos y libres, pero ahora ser periodistas en Ecuador convertido en un narcoestado nos puede costar una bala en la cabeza. Seguimos pensando que la lucha del periodismo es contar la vida y nos negamos a morir por decir la verdad. Doy paso a mi colega Cristian Zurita. Honorables comisionados representantes del Estado ecuatoriano. He sido periodista de investigación 30 años y hoy enfrento tres juicios por diversos delitos. Uno de estos juicios está radicado en el Estado de Florida, además del duelo de mi mejor amigo, también periodista de investigación. Hoy enfrento violencia desplegada por políticos y otras amenazas de uso de la justicia desde intereses corporativos y del crimen organizado que marcan el día de hoy las condiciones de mi trabajo como periodista. Además, los corruptos y grupos corporativos han iniciado juicios en las cortes de la Florida en mi contra por un delito llamado cyberbullying. Hacer periodismo de investigación hoy es transnacional. Y me intentan juzgar en las cortes de los Estados Unidos. Esta nueva modalidad de presión, de utilizar las cortes de justicia externas, debilita más el trabajo de los periodistas de investigación, que de por sí ya son pocos en Ecuador. Del hostigamiento, las estigmatizaciones y amenazas, los juicios y la brutal violencia, el periodismo de investigación se ha visto visiblemente afectado. Y es necesario entender la magnitud de estos eventos. Soy fundador del medio digital Periodismo de Investigación, junto con el periodista Fernando Villavicencio Valencia, que fue candidato a la presidencia de Ecuador el pasado 9 de agosto. Luego del magnicidio, de su asesinato, asumí la responsabilidad de esa candidatura y con esa decisión también asumí el mismo nivel de amenaza contra mi vida que tuvo al momento de ser asesinado. Las misiones de observadores y observación electoral reconocieron las extremas condiciones de violencia criminal y política que se vivieron en los pasados comicios. Entre el 1 de enero y el 19 de agosto de 2023 hubo un incremento del 68% de los homicidios en comparación con el mismo periodo en el año 2022. Como nunca antes en la historia del Ecuador, las misiones, la OEA, dijo, abro la cita, todos los candidatos presidenciales o representantes de los binomios con los que se reunió la misión de observadores, manifestaron haber recibido amenazas y admitieron temer por su vida. Fin de la cita. Por esta razón, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgó las medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad de una parte de mi equipo de trabajo y la mía misma y poder ejercer el periodismo en la actualidad. Pese a esta decisión, aún tenemos a periodistas, parte del equipo, que están en riesgo y no tienen acceso a ningún nivel de seguridad. Las condiciones extremas que han impuesto el crimen organizado en el Ecuador y sus voces que se manifiestan desde fuera con ataques judiciales, sus formas de acción y desempeño económico son los grandes desafíos del periodismo, no solo de investigación, que hoy se ha convertido en el principal objetivo a de destruir por parte de estas corporaciones violentas. El gran desafío del Estado ecuatoriano es impedir que el trabajo y la voz de los equipos profesionales sean acallados por la violencia y la persecución internacional. Debe evitarse la censura provocado por los grupos de delincuencia organizada a los nuevos periodistas que exploran la investigación y la libre opinión. Doy paso a mi colega periodista Sol Borja. Recibo mensajes como estos todas las semanas. Chula te verías con mi semen por toda tu cara. Cállate piruja y hazme un emparedado. Pobre tu marido si es que tienes. Conviértete en prostituta porque de periodista no tienes nada. Ya tómese o aplíquese un consolador. Si no te gusta, regresa a la cocina. Es duro escucharlos, ¿no? Como estas... Hay al menos 90 agresiones dirigidas a periodistas por su condición de género entre enero de 2022 y marzo de 2023. Como escucharon, en estas agresiones no se cuestiona nuestro trabajo ni se confrontan las ideas. Son expresiones machistas que nos denigran, nos violentan y desincentivan nuestra presencia en la opinión pública. ¿Lo has denunciado? Me preguntarán ustedes. Mi respuesta, como la de la mayoría de mis colegas, será no, no he denunciado. ¿Qué caso tendría denunciarla de si no podemos confiar en las instituciones del Estado, porque han dejado en la impunidad casos tan graves como el que Carol y Ricardo acaban de narrar? La violencia empieza con discursos estigmatizantes hacia los periodistas, con una carga adicional hacia las mujeres. Construye y normaliza la violencia sin que haya ninguna consecuencia. Además, da paso a vulneraciones de otro tipo, como ocurrió en los paros de 2019 y 2022, cuando esos ataques, que aparentemente son un asunto de redes sociales, se trasladaron a la calle. En estas ocasiones hubo más de 300 agresiones a periodistas y medios. La gran mayoría siguen impunes. En momentos de enfrentamientos como estos, expresiones como prensa corrupta, prensa vendida, prensa mentirosa, que fueron usados desde el más alto nivel de poder durante una década, se convierten en un llamado a legitimar una agresión física hacia los periodistas. Esto se profundiza cuando el Estado ecuatoriano sigue contribuyendo a deslegitimar, de formas más sutiles, al trabajo periodístico, cuando sus instituciones, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Trabajo, el SNAI, por citar unos ejemplos, califican como falsos a los contenidos difundidos por periodistas o medios. El Gobierno incluso creó dos cuentas que se autodenominan de verificación de información, en las que publica contenidos de medios o periodistas con un falso gigantesco en rojo encima. Aunque se comprometieron a dejar de hacerlo en noviembre de 2021, la cuenta sigue activa. En lugar de calificar el trabajo periodístico, las instituciones del Estado deberían facilitarlo, entregando información pública, cosa que pocas instituciones hacen, a pesar de que hay una ley que les obliga a hacerlo. A todo esto se suma la precarización del trabajo periodístico. El caso de los colegas del comercio es quizá el más emblemático. Hace meses el medio les debe salarios y liquidaciones por despidos, pero el Estado no ha movido un dedo para garantizar los pagos que por ley les corresponde. Hacer periodismo en Ecuador no puede tener un precio tan alto. Precarización, violencia, amenazas, exilio y muerte. Ahora Amelia Espinosa. Regresamos a César entonces. Gracias, Marisol. Eh, agradezco muchísimo este eh, espacio para presentar la información. En la segunda parte estaremos presentando las peticiones que realizaremos a la Comisión Interamericana. Muchísimas gracias.

Disculpen, Procurador General eh, del Estado, el señor embajador ante la Organización de Estados Americanos, jefe de despacho del Ministerio de Gobierno y en mi caso, Henry Cucalón, ministro de Gobierno del Ecuador. La presencia del Ecuador en este importante foro regional de defensa de los derechos humanos le sirve al país como una guía fundamental para ser más eficiente en este proceso en construcción que es la protección de la libertad de expresión. Como gobierno... Asumimos una posición proactiva cada vez que un organismo internacional de derechos humanos nos invita a exponer sobre la realidad ecuatoriana. Lo consideramos una oportunidad para mejorar nuestros estándares de protección y fomento de los derechos, así como para exponer ante los estados americanos los importantes avances que el Ecuador ha experimentado estos últimos dos años en lo relativo a la libertad de expresión. El gobierno del Ecuador, representado por el presidente Guillermo Lazo, Manifiesta ante ustedes, señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que durante los dos años y cuatro meses que ha ejercido la función ejecutiva, se ha caracterizado por ser un férreo promotor y defensor del derecho a la libertad de expresión en el país. Este hecho se demuestra claramente en la inmutable postura gubernamental de aceptación y tolerancia ante las diversas críticas y adjetivizaciones que el gobierno ha recibido por parte de distintos actores de los medios de comunicación y de la opinión pública en general. es primordial recordar que en el ecuador las prácticas de gobiernos anteriores vulneraron gravemente el derecho a la libertad de expresión, generando un sentimiento de desconfianza pública hacia los periodistas y poniendo en duda la existencia de una prensa libre e independiente. por esta razón el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en ecuador emitido en el año 2019 conjuntamente por el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión indica que, cito el caso del periodista Emilo Palacio y los directores del diario El Universo es uno de los más emblemáticos de la utilización del derecho penal en la última década para perseguir e imponer sanciones ejemplares a periodistas y comunistas. El informe también señala que la ley orgánica de comunicación del 2013 socavó seriamente la independencia de los medios de comunicación, al igual que las presiones ejercidas sobre los periodistas y reporteros por el gobierno anterior, en referencia al gobierno de Rafael Correa. Por consiguiente, es posible afirmar que en el ECOR existe un peligroso récord de inobservancia en las normas del derecho internacional sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión, especialmente exacerbado durante la década del 2007 al 2017, cuando las decisiones gubernamentales mostraron evidentes signos de autoritarismo. Siendo consciente de esta la lamentable situación, el Gobierno Nacional ha definido su política ante los periodistas y la opinión pública, disponiendo que el ejercicio de libertad de expresión no puede estar sujeto a la censura previa. Que la creación de obstáculos al libre flujo informativo viole el derecho a la libertad de expresión y que las leyes que penalizan las ofensas dirigidas a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión. La evidencia en la política del gobierno frente a la libertad de expresión es incontestable. Durante este gobierno no se ha enjuiciado ni civil ni penalmente a ningún periodista ni a ningún actor político por emitir sus opiniones o críticas contra el Ejecutivo la persecución política el poder estatal no tiene cabida para un gobierno demócrata y respetuoso del derecho internacional. También es importante resaltar que altos funcionarios del gobierno, ministros de Estado incluidos, acuden con frecuencia a todos los medios de comunicación posibles, exhibiendo así su espíritu democrático y pluralista, respetuoso del derecho a la libertad de expresión. Otra demostración irrefutable del compromiso del gobierno para salvaguardar la libertad de expresión en el Ecuador fue la actitud crítica del Presidente con la Ley Orgánica de Comunicación o Ley Mordaza, como también la calificaron los gremios periodísticos. El primer día de su mandato, el presidente de la República presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión que derogaba la denominada Ley Mordaza, así como la derogación inmediata de su reglamento. Sin embargo, el proyecto de ley fue rechazado por el legislativo, que en su momento era comandado por los autores de la punitiva ley. En la Asamblea transformaron el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión en una reforma parcial a la ley ya existente ignoraron la propuesta del Ejecutivo y redactaron un texto normativo más punitivo contra la prensa, el cual pretendía incluso imponer el derecho a la verdad. Dicho proyecto fue aprobado ante el rechazo unánime de la opinión pública. Ante esa autoritaria ley que claramente transgredía la libertad de expresión, el Gobierno presentó una objeción por inconstitucionalidad a esas reformas. A criterio del Ejecutivo, las reformas contenían serios rasgos contra la libertad de expresión. La Corte Constitucional, máxima instancia jurisdiccional del país, resolvió por unanimidad aceptar la objeción por inconstitucionalidad presentada, actuación que fue celebrada por periodistas y activistas por la libertad de expresión a nivel nacional e internacional. Es importante mencionar que varias de las objeciones de inconstitucionalidad presentadas y aprobadas por la Corte Constitucional coinciden con las recomendaciones de las redactorías especiales contenidos en el informe antes señalado. Otra acción importante por parte del Gobierno fue la emisión del Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación. El mencionado instrumento jurídico es una herramienta clave en la protección de los trabajadores de la comunicación y representa un avance sustancial en comparación con la reglamentación anterior, ya que fomenta la autorregulación de los medios de comunicación mediante un equilibrio entre la responsabilidad y la libertad informativa. El reglamento también facilita la coordinación interinstitucional con la Policía Nacional, la Fiscalía General, Ministerio de Gobierno y de la Mujer y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y defensora Pública, entre otros, en caso de que existan alertas contra el gremio periodístico. Las medidas de prevención que crea el reglamento contemplan mapeo de los tipos de riesgos, elaboración de protocolos y manuales, promoción de la creación de redes de apoyo y solidaridad entre periodistas, desarrollo de campañas de sensibilización, reconocimiento claro, constante y expreso de la legitimidad y valor de la labor, instrucción a fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo periodístico y de comunicación, entre otros. El texto también crea medidas de protección emergentes que son dar seguimiento a denuncias sobre amenazas y atentados, capacitación en seguridad a periodistas y trabajadores de la comunicación y la protección digital de información y datos personales, denuncia de cualquier tipo de amenaza o agresión. Es importante mencionar, señores comisionados, que el seguimiento y las medidas de protección relacionadas al caso Villavicencio se ejecutan cabalmente. De hecho, el pasado 31 de octubre, mediante una resolución ampliatoria, la CIDH en este caso indicó que la implementación inmediata de dichas medidas de protección han sido un factor clave para que personas beneficiarias hayan podido continuar ejerciendo sus actividades periodísticas y políticas de una manera segura y en protección a sus derechos a la vida e integridad personal. El gobierno ha demostrado ser un aliado de los organismos no gubernamentales que buscan la protección y la defensa de los derechos humanos, dando apertura a los mismos y colaborando con su permanencia en el país. En el caso de Fundamedios, creemos que su rol es fundamental para la democracia ecuatoriana, ya que en los momentos más oscuros para la prensa nacional, cuando desde el poder se censuraba y se perseguía a los periodistas, esta organización tuvo la valiente postura de ser crítica con el gobierno de turno exhibiendo públicamente sus abusos e intentos de censura y persecución. Fundamedios nunca titubeó ante el gobierno censor y planteó acciones jurídicas concretas para defender al periodismo libre. Por esta razón, consideramos que su solicitud de audiencia temática es pertinente y nos permite como gobierno exponer con claridad sobre los esfuerzos realizados para proteger a los trabajadores de la comunicación. La protección y preservación de la libertad de expresión, ha sido causa central de este gobierno, que desde el primer día de su mandato ha hecho varios esfuerzos para que el país se adecue a las recomendaciones realizadas en los últimos informes de la CIDH, en las cuales lamentablemente el país se encontraba contraviniendo el derecho internacional por las actitudes autoritarias del gobierno de la década del 2007 al 2017. El gobierno del presidente Guillermo Lazo ha buscado cicatrizar las heridas a la libertad de expresión. El cambio es notorio. Este gobierno no ha enjuiciado a un solo periodista, ni ha censurado ningún medio de comunicación, tampoco ha emitido discursos estigmatizantes de forma sistemática, ni ha jugado políticamente con las frecuencias de radio y televisión. En la defensa de la libertad de expresión no existen ni la venganza ni la revancha. En la Cumbre de las Américas del año 2012, el presidente Barack Obama se pronunció sobre la situación de la libertad de prensa en el Ecuador diciendo: Cito, quizás el presidente Correa tenga más criterio que yo en la distinción entre la prensa buena y la mala. Hay medios malos y me critican, pero sigan hablando esta prensa en Estados Unidos porque yo no confío en un sistema en el que una sola persona hace esa determinación. Creo que si creemos en la democracia es que todo el mundo tiene la oportunidad de hablar y ofrecer sus opiniones para defender lo que opina. Nosotros pensamos que el ideal de no encarcelar a la gente si está en desacuerdo con nosotros es la más justa. Hasta aquí, señores comisionados, el señor Procurador General continuará con nuestra exposición. Muchas gracias, señora presidenta y demás representantes de la comisión. Señores solicitantes de la audiencia temática, es para el Ecuador una enorme oportunidad comparecer hoy en esta audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar los desafíos de la protección del derecho a la libertad de expresión. Para ello, en primer lugar, me referiré a varios hitos jurídicos resaltados por la propia Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión en su informe anual del año 2022, capítulo Ecuador. Este documento, publicado en marzo de este año, contiene algunos elementos relevantes para contextualizar de forma precisa la situación de carácter general de la protección del derecho a la libertad de expresión en el Ecuador, en términos de avances normativos e institucionales, revisando también nudos críticos y desafíos. En el informe se reconoce como plausible que el Estado se haya constituido en fundador del Grupo de Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo, GALEP de la OEA. A nivel nacional, el informe registra el proceso de debates en la Asamblea Nacional relativos a la nueva Ley Orgánica de Comunicación y refleja el informe que como resultado de un debate robusto de actores públicos y privados, y con el acompañamiento de la propia Relatoría Especial, el 11 de noviembre el Presidente de la República envió al registro oficial la ley de comunicación que entró en vigencia el 14 de noviembre de 2022. El informe reconoce que la reforma, que esta nueva norma, ha modificado el régimen de control de medios y ha insertado importantes avances como la prohibición de mensajes de violencia difundidos desde medios de comunicación la inclusión de los denominados principios de regulación voluntaria en los medios de comunicación y autorregulación, acciones afirmativas para fortalecer a los medios comunitarios y la facultad concedida a las asambleas populares para fortalecer a los medios eh, para hacer evaluaciones sobre los medios públicos. La relatoría apreció en general la voluntad estatal para recibir la cooperación técnica de la propia Relatoría, reconociendo, y esto es muy importante señalar, que el proceso demostró la solidez de las instituciones democráticas en el Ecuador y el funcionamiento de los mecanismos de frenos y contrapesos en un Estado de Derecho. Finalmente, en relación a la política pública para desarrollar, entre otras libertades, la de expresión, el informe recogió que el Ecuador se encuentra en pleno proceso de implementación de la Agenda Transformación Digital 2025, orientada a disminuir la brecha digital y aumentar el acceso a banda ancha para garantizar conectividad a la ciudadanía, apreciando que se han implementado 6.000 puntos de conexión gratuitos en el país en beneficio de 643.000 personas. A continuación, como segundo y último punto de mi intervención, Haré referencia a uno de los temas planteados por los solicitantes, esto es la necesidad de suministrar información respecto al marco nacional de protección de los periodistas, fijado a través de la Ley de Comunicación antes mencionada y sobre todo de los institutos jurídicos planteados en su reglamento publicado el 28 de agosto de 2023. En este punto, para facilitar la comprensión de las definiciones jurídicas y la institucionalidad de protección con la venia y autorización de la presidenta, presentaremos un soporte visual. Lo primero que se debe destacar en el reglamento de la ley de comunicación es su ámbito de aplicación, que contempla un carácter obligatorio común para el Estado y los medios de comunicación, amparando a personas naturales que se encuentran en el territorio ecuatoriano o a personas jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas en el país. Un aspecto muy relevante es la concepción de sujetos protegidos, que cubre ampliamente a las personas que recopilan, difunden, intercambian y analizan información de interés público de manera sistemática. En igual sentido, se plantea la protección a los profesionales del periodismo que generan actividades de creación, producción y difusión de contenidos informativos, o también para quienes trabajan en cualquier otra calidad en medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. En definitiva, se incluye en general a toda persona que participe de forma directa o indirecta en la producción y distribución de contenido informativo. Como se puede advertir, el reglamento acoge ampliamente en diferentes calidades a las personas hacedoras de comunicación, atendiendo a la transversalización de la protección del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación con perspectiva de género en todas las medidas e iniciativas que se tomen. El reglamento está dotado de un alto contenido técnico, incluyendo una batería de definiciones. Algunas de ellas constan únicamente en el reglamento para facilitar principalmente el proceso de protección a las y los comunicadores. Así, por ejemplo, consta la definición de agresión y la de personas trabajadoras en la comunicación, que incluyen realmente un largo catálogo de todas las personas que pueden laborar en actividades de comunicación. Consta también, como se puede visualizar en la ayuda gráfica, Definiciones como alerta de agresiones, alerta temprana y la de monitoreo de agresiones, entre otras. Finalmente, debo destacar que estas nociones están articuladas a una institucionalidad específica creada para el efecto. Así, el artículo 21 del reglamento establece el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico como una instancia técnica estatal a cargo del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, que tiene por objeto adoptar medidas de prevención y protección para garantizar el trabajo periodístico, mediante la instauración de políticas de seguridad bajo un análisis técnico de la eventual situación de riesgo. En cada situación, el mecanismo debe hacer un enfoque diferenciado, e interseccional, teniendo en cuenta a los grupos de interés prioritario. En la ayuda visual se pueden apreciar las medidas de protección mínimas que incluyen mapeos de riesgo, sistematización de variables medibles de espacio, tiempo, coyunturas, la implementación de protocolos, la prevención de información falsa, la creación de redes de apoyo y la instrucción para que se activen mecanismos de protección de seguridad del Estado, entre otros. Debido al tiempo fijado para el Estado en esta audiencia, me he limitado a referir de forma muy breve la implementación de mecanismos jurídicos e institucionales para la protección de trabajadores de la comunicación en el Ecuador, reiterando el compromiso de trabajo que el Estado tiene con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y... En la específica dimensión de la salvaguarda del derecho a la libertad de expresión, con la relatoría especial en la persona de su relator Pedro Vaca Villarreal, a quien saludamos y agradecemos su presencia en esta audiencia. Señoras y señores, muchas gracias. Um, the illustrious State of Ecuador. Yes. Mm -hmm. I now invite. I now invite the Second Vice President Commissioner Roberta Clark to make her interventions. Thank you very much, President Macaulay, and good afternoon, everyone. Representatives of civil society and representatives of the state, um, and I think we do have our UN. Um uh, official online with us. Yes, yeah, he has the floor now. Oh, oh. oh yes, of course. For seven minutes. Yes. You see out of sight. Out of mind. Um is he going to come online then? Jandra. Mr. Jandra. Mr. Jandra, um yes. UN ex um, expert. Yes, there you are. Um, please, you have seven minutes for your intervention. The floor is yours. Gracias. Good afternoon. Can you hear me well? Yes, thank you. I'll be speaking in Spanish. Estimada presidenta de la Comisión Interamericana, comisionadas, comisionados, personas periodistas y defensoras de derechos humanos, muy buenas tardes. Participo en esta audiencia en mi calidad de representante para América del Sur del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para proporcionar a la Comisión Interamericana información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Me gustaría comenzar citando al alto comisionado Volker Türk, quien dice que la libertad de expresión no es solamente un derecho humano fundamental es la esencia que posibilita sociedades saludables y dinámicas. La libertad de expresión nos permite enfrentar las injusticias, generar cambios significativos y participar en debates que nos enriquecen como seres humanos. Las y los periodistas tienen un papel esencial para la democracia. No obstante, observamos con creciente inquietud, tendencias regresivas en el mundo y también en varias partes de América Latina, estigmatización, criminalización, amenazas y asesinatos de periodistas. En Ecuador estamos en un contexto de la situación de seguridad que está empeorando de manera alarmante en tan solo los últimos tres años. El país se ubica entre los países latinoamericanos con la más alta tasa de homicidios, 26 por cada 100.000 habitantes. Y por supuesto, las y las periodistas y personas defensoras de derechos humanos no están exentas de los riesgos que aumentan para todos, pero es más, la propia actividad periodística trae riesgos particulares, particularmente riesgoso, por supuesto, Resulta el periodismo investigativo. Organizaciones de la sociedad civil como Periodistas sin Fronteras y Fundamedios han documentado el creciente número de casos de ataques y amenazas a periodistas en el Ecuador, cuya autoría ha sido atribuida principalmente a organizaciones criminales que buscan silenciarlos. En 2023, la mayoría de los periodistas de investigación que se han visto obligados a exiliarse, ya son nueve, trabajan en medios digitales y realizan reportajes sobre corrupción, crimen organizado y vínculos con el mundo político. Uno de estos casos, seguidos por nuestra oficina, es el de eh, los periodistas Anderson Boscán y Mónica Velázquez de la Posta, quienes tuvieron que abandonar el país debido a amenazas de muerte. Se suman los casos de los y las periodistas de los medios digitales. De cada uh, triple vía digital y de varios medios locales que hacen coberturas en las provincias más conflictivas como Manabí y Guayas. Asimismo es importante destacar la creciente preocupación por la situación de riesgo que enfrentan los periodistas de medios comunitarios sobre todo cuando su línea editorial se enfoca en la defensa de los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. También están incluidos ellos y ellas en la definición amplia del periodismo por parte eh, del sistema universal y de, específicamente de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión. Una definición que no exige que se trate de profesionales con contratos firmes. Incluye... A también a quienes ejercen el periodismo al lado de su principal ocupación, a los comunicadores comunitarios y otros, uh, muchas veces aún menos protegidos que los prote periodistas de los medios grandes. Y hace unos días, dos periodistas de medios comunitarios en la región amazónica que estaban llevando a cabo reportajes sobre conflictos ambientales derivados de actividades extractivas tuvieron que ser reubicados debido a las amenazas que recibieron. Y tampoco podemos olvidar la situación de los y las periodistas que cubren protestas sociales. Preocupan las agresiones sufridas por periodistas en el contexto de manifestaciones como en 2022. El Estado debe garantizar como mínimo su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información, protección contra detenciones arbitrarias, libertad de circulación y en casos de procesos, procesos judiciales, juicios justos con todas las debidas garantías. En ese sentido, deseo expresar mi profunda satisfacción por el hecho de que la Comisión haya presentado un caso ante la Corte Interamericana que podría marcar un antes y un después para el periodismo en Ecuador. El Estado deberá rendir cuentas por la muerte de un fotoperiodista en medio de una protesta social en 2005 y por la falta de una investigación efectiva de lo sucedido. Porque el tema de la impunidad sigue siendo central. Aún no hay resultados judiciales, por ejemplo, sobre el asesinato de los tres periodistas del diario El Comercio, transcurrido cinco años de ocurridos los hechos. Además, se desconocen las acciones adoptadas para cumplir con las recomendaciones que la Comisión formuló sobre el caso en 2019. Tenemos cambios alentadores realizados en la ley de comunicación y su reglamento, como la creación del mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, pero aún queda pendiente su implementación real. Y en el contexto de un cambio de gobierno, eso va a requerir un fuerte compromiso político por parte de todas las instituciones del Ejecutivo, comenzando con el Consejo de Comunicación. Esto implicará también una estrecha coordinación con la sociedad civil, los sindicatos de periodistas y los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales. Adicionalmente, debe asegurarse la asignación adecuada de presupuesto y la creación de regulaciones que definan los procedimientos, responsabilidades y plazos para cumplir con las diversas acciones necesarias para que el reglamento logre su objetivo de prevenir, proteger y garantizar justicia en los casos denunciados por los trabajadores de comunicación. El 2 de noviembre, eh, con ocasión del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el alto comisionado Turk insistía en la necesidad de que los estados intensificaran su vigilancia en casos de violaciones contra los periodistas y la libertad eh, de expresión, con leyes que salvaguarden la libertad de los medios en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos y recalcaba la necesidad de una actuación mucho más eficaz de los sistemas policial y judicial para investigar y perseguir los delitos dirigidos contra periodistas por razón de su trabajo estos compromisos son el núcleo del plan de acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas que se adoptó en 2010 eh, 2012 y son esenciales para cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 75 aniversario conmemoramos este año. Muchas gracias por su atención. Thank you very much Mr. Um, and now I, will, I invite my sister commissioner. second vice president roberta to intervene. thank, thank you. you, president mccaulley. it's been a long day. and again, <laughs> good afternoon to everyone. Um, we listened very carefully, of course, to representatives of the civil society and representatives of the state. and it seems to me that there's a bit of a gap between the understanding of the reality between civil society and the journalists and the state. on the one hand, representatives of the state, you, 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 you draw attention. Through the positive developments in the last recent years, um, you spoke about no journalists being um, imprisoned or attacked for their expression of their, of their journalism. And you also spoke at quite, um, quite length of the legislative framework to protect journalists. And thank you for the information on the organic law on communications. On the other hand, um, and I've just summarized because you said actually a lot more than that. But on the other hand, representatives of, the, of civil society organizations have spoken at length of the, and they've given us some data on the high level of attacks, high number of journalists who have being attacked in 2022 and in 2023. It thinks, seems that the numbers are on track in 2023 to, um, to perhaps even exceed, unfortunately, uh, 2022. And they speak about attacks that have the effect really of silencing. Um, the journalists and really impeding freedom of expression, and and therefore also having a very deleterious impact on the state of democracy and rule of law um, in in Ecuador. Um, they also complain that very few of the attacks, in particular those that uh, result in murder and serious uh, physical harm, uh, have been have been. Um, investigated in a way such that perpetrators are held responsible. and what i'm understanding from you is that you are suggesting, in fact you're stating that there's a high degree of impunity for attacks against journalists. Um, and so i wanted to ask the representatives of the state as we, as we have our dialogue here, um, what actions has the state taken or is taken to ensure um, the end of impunity. Well, first of all, do you even accept that there could be a valid perception of impunity for attacks against journalists? And if you do accept that there could be validity in that perspective, what are the actions that the state is considering or has taken to have due diligence in the investigation, prosecution, and punishment of those responsible for attacks against journalists? And that's linked to my second question, which is how do you rebuild trust? How can you rebuild trust such that journalists can not um, just, journalists can actually do what they're supposed to do, which is to cover um, the news in an impartial and independent way? And how do you, how, what do you think would be the conditions to rebuild that trust such that journalists can also come out of exile and return to their country and do the work that they're supposed to do? And my last question on the organic law, which seems to be a, a good law, um, from what you've presented here, does that law, does the, is there a mechanism, an independent mechanism of monitoring the implementation of that law which comprise, and that mechanism, does it comprise um, independent journalists who are part and parcel of the review of the, of the implementation, the effective implementation of the law? Thank you very much. And I, I, just before I finish, I should have started by also acknowledging um, the harm that many of you have faced and the loss that you have experienced and are experiencing. Those of you who are in exile, for example. <laughs> and we um, honor your independence and your work. Thank you very much, my sister Roberta. I now invite the executive secretary to make her interventions. Muchas gracias, señora presidenta. Y en primer lugar quiero. saludar y agradecer a la representación del estado, a la alta delegación que ha venido hasta washington para estar en esta audiencia, también agradecer esa lógica que ustedes han manifestado de, en la valoración crítica que se hace desde los derechos humanos, buscar el espacio para la mejora. pero quiero especialmente comentar, bueno, saludar, por supuesto, a jan jarab, el representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en América del Sur. Eh, no solamente le saludo, sino que le agradezco que en una audiencia como esta los mecanismos regionales podamos estar en una misma línea y en una misma lógica narrativa de preocupación y de preguntar, como dice la comisionada Clark, cómo se reconstruye la relación de confianza entre los periodistas, las periodistas y el Estado. Y además en una sesión donde aquí eh, 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 Ricardo Rivas comenta que el caso de, de su hermano ha pasado por cuatro fiscales y yo le preguntaría al Estado, eh, es, ¿por qué un caso como este tan relevante, tan fundamental, pasa de mano en mano cuando sabemos muy bien quienes trabajamos en la Procuración de Justicia que esos pases de mano muchas veces son pérdidas de información y de tiempo relevante? Pero escucho a Carol hablando de las secuelas psicológicas del exilio, los casos en donde las personas tienen que decidir silenciarse y también me pregunto cómo se reconstruye esa confianza y creo que solamente se reconstruye con un Estado de Derecho que garantiza la seguridad, que no estigmatiza y que por supuesto tiene las condiciones para llevar a buen término una ley orgánica como la que han presentado. Y después, eh, evidentemente, tener aquí sentado a un beneficiario de medidas cautelares, que lo vimos eh, todas las personas en el proceso de votación, con una hiperprotección que fue sujeta de observación de la misión electoral, pues no solamente es un gusto verle, es un gusto eh, verle y verle bien, pero también me pregunto para usted cómo se reconstruye ese proceso de confianza. Y finalmente escuchar a María Sol, no, cuando usted habla de todos esos procesos violentos, machistas y sexistas de los comentarios que le hacen. Yo quiero preguntarle al Estado sobre esta ley orgánica que es muy amplia, parece muy interesante, pero hay dos preguntas que yo quisiera hacer. La primera es si ustedes han tenido, han revisado las experiencias de otros países que inician iniciativas legislativas así de interesantes, de complejas, conceptualmente fuertes, y que luego es tan difícil implementarlas en un contexto de profunda inseguridad, de impunidad y de presencia del crimen organizado. Y lo segundo es saber si ustedes tienen presupuesto etiquetado para cumplir con el funcionamiento de esta ley y si de tener presupuesto etiquetado, si lo tienen... Eh, etiquetado por Congreso en el Ejecutivo, o sea, la forma de etiquetarlo y la sostenibilidad de esta ley, porque yo por lo que comprendo esta ley también crea el mecanismo de protección de personas periodistas y entonces no puede, no podemos hablar de una verdadera protección a personas periodistas si no hay recursos financieros que no se limiten a poner cámaras de seguridad o sistemas de eh, seguimiento a las personas sino que tiene que comprenderse la función estructural del cambio, entonces del cambio de condiciones para que las personas no queden 15, 20 años en la protección del Estado. Entonces a mí me gustaría conocer esa lógica de aproximación que tiene el Estado en un momento de una coyuntura política compleja, ¿no? De un cambio de gobierno y ustedes desde la sociedad civil me gustaría preguntarles ¿Cómo se repara la confianza? Pero lo otro es cómo ven este cambio de gobierno y si tienen expectativas o tienen alertas en el proceso de cambio de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, you, presidenta. Usted la comisionada secretaria ejecutiva por dar lugar a esta importante audiencia, saludar a, a los peticionarios de esta audiencia, reconocer su trabajo, pero también el difícil momento por el que varios de ellos están y ellas están pasando. Eh, César, María Lisa, Ricardo, Karen, eh, María Sol, eh, Cristian, eh, para quienes seguimos estos temas, creo que también reconocemos en ustedes un no solo una enorme valentía sino una contribución muy importante en, en el Ecuador y también destacar la representación del Estado que además somos muy conscientes ha venido en una delegación de muy alto nivel ministro procurador embajador lo cual también valoramos como una muestra de reconocimiento de la importancia que le dan a este tema eh, haciendo referencia un poco a, a lo que se mencionaba una brecha un vacío en, en lo que hemos visto en esta audiencia eh, estimo que hay de parte de sociedad civil un mensaje que no solo es preocupante, sino que tiene algunos, eh, algunos colores de, de urgencia, de inminencia, eh, que yo pediría a todas las partes que estamos en esta audiencia considerar. Y creo que ese vacío tiene que ver con efectivamente Ecuador para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión durante muchos años, y no es porque la Relatoría quiera, sino es porque lo que pasa en Ecuador ha implicado un esfuerzo importante, principalmente en temas normativos. Las dos partes de la mesa han hablado de este periodo entre 2007 y 2017 que implicó no solo para el Ecuador, sino para toda la región un riesgo enorme a las garantías de las libertades civiles y tanto sociedad civil y también el, el Estado más recientemente, reconocemos, han puesto esfuerzo en que la normativa no sea una normativa mordaza. Eh, esto sin estar 100% superado, porque claramente hay una estela. De, 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 de tantos años tan rudos con la libertad de expresión, es algo en lo cual vemos pasos de avance y nos, y, y, y digamos, nos satisface mucho que, que haya reconocimientos al, a los distintos espacios en los que la relatoría ha, ha, ha colaborado técnicamente con las instituciones para que se, se tomen en cuenta estándares internacionales de libertad de expresión. Eh, pero hay una distancia entre lo declarativo y la adecuación normativa y el riesgo, y creo que. Ahí quisiera centrar parte de, 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 mi, de mi intervención. Eh, es muy importante que hagan parte del grupo Amigos de Libertad de Expresión. No lo mencionaron, pero lo planteo. Eh, eh, fue muy valioso para mí poder estar a finales del mes de septiembre eh, en Quito, reunido con autoridades, también con organizaciones de la sociedad civil. Solo para que tengan una, una, una referencia. Yo fui hace no mucho, eso fue finales de septiembre, y me hablaban de cinco casos de periodistas exiliados, hoy son nueve. Estamos a inicios de noviembre. Luego creo que este, esta simple anécdota es, un, es una, una fuente de referencia importante para plantear preguntas de qué más se puede hacer. También debo decir que en nuestro monitoreo, principalmente de inicios de este año, vimos algunos hechos desafortunados que por la naturaleza de esta audiencia yo quisiera dejar registrados. La Relatoría no comparte que desde altas autoridades del Estado se hable de libertinaje de prensa, se hable de mercenarios o terrorismo mediático, y hago un llamado muy enfático a las autoridades para que este tipo de etiquetas hacia la prensa, sobre todo en un entorno de, de, de tanta violencia, sean utilizadas desde voces oficiales. Creo que ahí es donde se converge lo normativo con la actitud institucional para enfrentar eh, fenómenos de violencia que no necesariamente están vinculados al estado pero que ciertamente el estado tiene el deber de prevenir proteger y eh, e investigar y sancionar eh, reconocer la, la importancia de la libertad de prensa, condenar enfáticamente las agresiones a periodistas, y ahí eh, se mencionaba eh, desde sociedad civil que no todos los casos de violencia contra la prensa o de exilios han suscitado el mismo nivel de rechazo. Yo animaría al Estado a que pudiera considerar algún pronunciamiento público y enfático rechazando las violencias contra la prensa. Y un punto central que ha sido mencionado también por quienes me han antecedido por parte de la Comisión eh, y es la confianza. ¿Cómo.? Cómo no solo construir y, y declarar eh, instrumentos normativos, sino cómo a una comunidad de periodistas, no solo de, de áreas urbanas, sino también áreas remotas y rurales, cómo transmitir una confianza efectiva de que estos instrumentos pueden ser eh, para salvaguardar su vida, su integridad y brindar eh, eh, condiciones. Y aquí quisiera remontarme un poco al 2018. ¿no? Eh, no, creo que es por todas las partes conocidos que yo tengo un, un, un vínculo muy estrecho con lo que ocurrió en el 2018, nos conocemos de hecho con, con Ricardo desde aquel entonces. Y si algo noto es que en aquel momento el secuestro de, de, y asesinato de Paul, de Javier y de Efraín se veía como algo atípico, excepcional, como algo eh, sin precedentes. Ciertamente... Eh, cuando tuve la oportunidad de reunirme con periodistas regionales en, 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 en Quito recientemente, parecía ser algo que estaba próximo a ocurrir o que había un temor de que estaba próximo a ocurrir ya no solo en Esmeralda, sino en otras tantas regiones del país. Entonces, yo, yo animaría un poco a la reflexión de lo que implica este trecho entre 2018 y 2023 eh, en el sentido de... de Preguntarnos colectivamente si es algo que ha aumentado o ha disminuido y de qué manera estas normativas pueden ayudar a que existan mejores condiciones para, para la prensa. Eh, quisiera dejar sentada que la pregunta de si lo que en el 2018 era la excepción hoy puede estar convirtiéndose en la regla. ¿no? Y, y en ese sentido, como la institucionalidad debiera también eh, digamos, valorarlo. Eh, se aproxima el Ecuador una transición y es una transición donde yo tengo la pregunta legítima de qué tan estables van a ser estos, eh, estos esfuerzos que se han implementado y ahí animaría a que en los esfuerzos de transición, como lo mencionaba la secretaria ejecutiva, puedan tomarse en cuenta la prioridad de, de, las, eh, de, de las violencias contra la prensa y su atención accesibilidad, confianza, lo mencionó ahorita la secretaria ejecutiva, recursos, yo quisiera preguntar muy enfáticamente con cuántos recursos en vigencias presupuestarias se cuenta para lo ambicioso de este programa de protección y cerrar tal vez haciendo muy explícito algo que desde este lado de la mesa se ve y es que el Estado tiene una oportunidad enorme de indicarle a Carol cuáles son las perspectivas de retorno, indicarle a Ricardo cuáles son eh, la, la, las expectativas y los tiempos en los cuales puede haber avances en las investigaciones de, del caso de su hermano, indicarle a Cristian, que quienes conocemos a, a Cristian sabemos que es un periodista, digamos, de, de tiempo completo y que naturalmente debe tener... Eh, pregunta sobre la, las condiciones de seguridad para, para ejercer su trabajo, cómo plantear la María sol que se va a prevenir y a combatir las violencias eh, que, que parten también de, de, de elementos de género para, con el ánimo de silenciar. Creo que en esta misma audiencia hay un, hay un espacio muy importante para bajar a lo concreto lo que estimamos eh, son buenas voluntades declarativas desplegadas en normas. Pero de las cuales la sociedad civil está manifestando eh, cierto nivel de ineficacia. Y ahí, de nuevo, así como ha sido mencionado también por el Estado, la disponibilidad de nuestra oficina para poder eh, sumar en los retos que tiene el Ecuador en libertad de expresión. Muchas gracias, Presidenta. The table has said, I don't have to repeat what they've so clearly and succinctly said. Um, I think um, what I will mention, I'll just lend my voice to the issue of impunity, um, which the state of Ecuador is not the only state which suffers from the sin of impunity. I call it a sin. Um, I think all the states. In our region, that suffers from that, they suffer from that. And we really have to find the answer um, to impunity, not only re being reduced a little bit, but in fact to eradicate impunity from uh, um, crimes against journalists. Because I'm sure not one of us in this room disagrees with the truism that, that uh, freedom of uh, um, the press and expression are the pillars of every democracy. I'm sure nobody disagrees with that. And if that is so, it behoves every person, especially those in high office, to make sure that the citizens of their country hear them say, Specifically and strongly, that the state will use all its powers to investigate and um, catch the person or persons who have threatened, injured, or killed any journalist. I think high officials should say that. But we do have examples of high officials. Using hate speech against journalists, which should never happen. So I do lend my voice to the fact that we all must work towards eradicating impunity f for all crimes against journalists. And with that, I don't want to, to you to lose any of your time. Um, I call on and invite civil society, and you have 10 minutes to make your concluding comments. After which, the state will also have 10 minutes to make theirs. Thank you. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora secretaria ejecutiva, eh, señora vice presidenta Roberta Clark, y, por supuesto, al relator Pedro. Uh, Baca, por las preguntas y también al Estado ecuatoriano por la presentación. Evidentemente eh, compartimos esta visión de que hay una, una brecha, ¿no es cierto?, entre la presentación que ha hecho sociedad civil y la que ha hecho el Estado ecuatoriano. Y creo que esa brecha va más allá de una diferencia de visiones, sino que más bien nos indica claramente eh, una posición que eh, asume eh, el Estado ecuatoriano, en este caso de eh, centrar eh, sus presentaciones o el desarrollo de su argumentación en torno a normativa, ¿no es cierto? A hechos normativos más que a la realidad. Y ahí yo creo que eh, es necesario porque una cosa debemos que admitir es la realidad normativa, ¿no es cierto? Y otra cosa es ya los hechos que suceden en el día, en el día a día. Y ahí eh, básicamente Creemos que eh, recogemos esas palabras del relator Pedro Vaca de que, si bien hay avances normativos que los hemos reconocido, hay unas necesidades, unas urgencias, ¿no es cierto?, que se manifiestan en situación de periodistas exiliados, periodistas asesinados, periodistas agredidos todos los días, violencia de género contra periodistas mujeres. Eh, todo eso, eh, eh, frente a eso, el Estado no está dando respuestas. Y eso es lo que también genera desconfianza. Yo creo que hay tres cosas indispensables que podrían abonar en la generación de la confianza, que ha sido quizás una de las constantes en los planteamientos que nos ha hecho la Comisión, tanto a sociedad civil como al Estado. Y lo primero es justamente eso, lo que señalaba la presidenta eh, en, en su intervención, la lucha contra la impunidad. Eh, es claro que en, actualmente en, en el Ecuador... Eh, los periodistas no tienen facilidades ni siquiera para denunciar los casos de eh, amenazas, atentados en, en su contra. Caro es un, un buen ejemplo de eso, pues ella no ha podido denunciar su, su caso ante Fiscalía. Fiscalía no presta ninguna facilidad para que se, los periodistas puedan dar eh, o entregar la información y presentar una denuncia. Y menos aún para investigar. Y Fiscalía nos ha confesado, nos ha dicho claramente que no investiga el móvil, es decir, no sabemos si son asesinatos directamente relacionados o casos de agresiones directamente relacionados al trabajo periodístico, y tampoco tenemos, eh, Fiscalía investiga ni siquiera autores intelectuales. En este, eh, el, el caso del periodista Gerardo Delgado de la Ciudad de Manta es un caso emblemático. Se condenó a los sicarios. Pero nunca se ha llegado a quién ordenó ese asesinato y las causas por las cuales se ordenó ese asesinato. Eh, dicho eso, lo segundo que quisiera eh, también plantear es justamente la persistencia de este discurso estigmatizante, eh, que, es just, eh, que es algo que genera esta profunda desconfianza eh, del periodismo frente al Estado. Y evidentemente reconocemos que las actuales autoridades, altas autoridades del Estado ecuatoriano, generalmente no usan ese, ese discurso, aunque, como bien señalaba el relator Pedro Vaca, ha habido casos en los cuales se, sí se ha estigmatizado la prensa desde la presidencia de la República. Pero, eh, pero esto es un discurso que se ha generalizado en la sociedad, en los actores políticos, específicamente lo hemos visto durante el proceso electoral, eh, en el cual. Hemos reportado 61 incidentes de agresiones contra la prensa y muchos de ellos están causados por discurso estigmatizante. Lo peligroso del discurso estigmatizante es que avala, legitima las agresiones contra la prensa y es por eso que tiene que cesar. Eh, dicho esto, doy la palabra a mi colega a, a María Amelia Espinosa para que presente la eh, eh, información relevante justamente sobre los temas de normativa y cumplimiento real de esta. Y luego cada uno de, nuestro, de los peticionarios podrá presentar también respuestas a lo que nos planteaba la comisión. En marzo del 2023, en el marco del cuarto ciclo del examen periódico universal, una delegación nacional oficial de alto nivel recibió en Ginebra congratulaciones y recomendaciones de 70 países miembros de la ONU en distintos ámbitos de ejercicio de derechos humanos. Respecto de la libertad de expresión, se felicitaron las reformas a la ley orgánica de comunicación que dieron paso a la creación del mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico. La delegación apoyó 144 recomendaciones. Entre otras, se comprometió a adoptar un marco jurídico integral para generar entornos adecuados y seguros para el desarrollo del trabajo periodístico y para la protección de trabajadores de la comunicación. Se comprometió a promover reformas jurídicas y medidas administrativas para garantizar la protección de sus fuentes y a trabajar con el sector de los medios de comunicación para ofrecer mayor protección jurídica y práctica al desempeño de la labor de sus periodistas en espacios análogos y digitales, sin riesgos de acoso o agresión. Sin embargo, en medio de una intensa agitación política y una crisis de seguridad cada vez más profundas, el Comité para la Protección de Periodistas visitó el país en abril. La misión observó un estado acéfalo, con autoridades incompetentes para frenar el aumento de los crímenes violentos, que siguen incidiendo de forma directa en la censura de periodistas, que se encuentran inhabilitados para cubrir temáticas o sectores a los que el crimen organizado transnacional ha extendido ya sus tentáculos. Pese a lo anterior, apenas a finales de este mes de agosto, se aprobó el reglamento a la ley orgánica de comunicación que da paso finalmente a la implementación del mecanismo. Si bien reconocemos estos avances legislativos, la materialización del mecanismo está en ciernes. La falta de asignación de recursos humanos, financieros y técnicos, tanto como la falta de interés en la planeación operativa anual del año 2024, nos preocupan severamente. Ni la ratificación de 27 instrumentos internacionales de derechos humanos vinculantes, ni la adecuación de la legislación a sus principios, ni siquiera el que dichos instrumentos tengan el mismo rango que nuestra constitución, son garantías suficiente para el ejercicio de la libertad de prensa, ni para construir espacios de confianza. Los periodistas no confían en los sistemas de investigación, judicial y de reparación, y en este sentido se sienten profundamente inseguros. En manos de operadores de cuya integridad existen dudas comprensibles. Ni el ente rector de la comunicación, cuya ausencia en este espacio de diálogo nos llama la atención, ni los entes con competencias en materias de riesgo, seguridad, procuración de justicia o, siquiera, de articulación del cumplimiento de obligaciones de derechos humanos, se han preocupado por entender que el mecanismo es un ente multisectorial incapaz de operar sin personal especializado e independiente en cada una de las áreas referidas. Y ello difícilmente ocurrirá en medio de un proceso de cambio de gobierno que transita hacia otro periodo electoral. Si las nuevas autoridades no integran a la academia, a la sociedad civil organizada, a organizaciones internacionales, pero sobre todo a víctimas, en la construcción de la política pública de protección del trabajo periodístico, cuanto de su mecanismo operativo, el monitoreo que llevamos adelante desde Fundamedios continuará en alza en términos de voces y vidas silenciadas. Gracias. Eh, doy la paso entonces a um, eh, Ricardo. Gracias. Le invito al Estado a que la impunidad no salga de ustedes. La vida de las personas está sobre la dignidad de un Estado. Les invito a desclasificar la información para que pueda transparentar la verdad. Les invito también a sentarnos para la implementación de los mecanismos que está allá en un informe del ESE, que todavía no lo hemos hecho desde el 2019 jueces y fiscales especializados, que es importantísimo, y el avance en las investigaciones en todos los casos de agresiones y de violencia a periodistas. Gracias, Ricardo. Vamos con Caro, por favor. Bueno, es difícil hablar de confianza eh, con el Estado cuando sabemos quienes investigamos el crimen organizado y sobre todo lo que ha pasado en las cárceles que, cuyas masacres han quedado hasta el momento en total impunidad. Es difícil confiar. En un estado, cuando hay funcionarios estatales justamente que benefician a los líderes carcelarios que están ahí y que por otro lado no reciben, eh, no cumplen sus condenas, cumplen sus condenas con totales privilegios y muestras de eso lo hemos reportado eh, ampliamente en el Ecuador y no solo lo he hecho yo, sino lo hemos hecho varios colegas. Eh, me parece a mí que no solo se tiene que hablar de una protección al ejercicio periodístico, sino también la estrategia de seguridad que se, está hablando, que se está aplicando en el país actualmente. ¿Cuál es? Que ha sido una militarización completa y no ver el problema focal de eso. Muchos de nosotros hemos revelado y hemos contrarrestado muchos de los pronunciamientos oficiales que sus autoridades, en este caso el Estado ecuatoriano y en este caso también el gobierno de Guillermo Lazo han mentido totalmente y lo hemos informado eh, y creo que ustedes saben muy bien de lo que estamos hablando. Eh, yo, no, yo no estoy pidiendo, sino también como representante de mis colegas que están, exiliado, que están exiliados en este momento y que no pueden estar acá, yo creo que sí les tengo que exigir que ustedes reconozcan primero lo que está ocurriendo con nosotros como periodistas, porque eh, ninguna, ninguna autoridad ecuatoriana se pronunció. Ninguna autoridad ecuatoriana se pronunció por lo que estamos viviendo. Y lo que he escuchado en este momento es que ha habido muchos avances en la ley de comunicación y un mecanismo de protección, pero ¿dónde está, eh, dónde está por lo menos un pronunciamiento y un reconocimiento de lo que nos está pasando? Por favor, mírense al espejo. Creo que es... No sé si nos conceden un minuto para que puedan intervenir Cristian y… Muchas but, gracias, but muy you amable. Know, you know that that happens, yeah. extra no space. sé si el Estado está de acuerdo que nos vayamos. <laughs> sí. Muchas, Muchas gracias. Eh, sobre todo creo que eh, corremos el riesgo de que las instituciones pierdan total capacidad de acción si no logran implementar los mecanismos de seguridad a favor de los periodistas. De nada puede servir la ley si es que existen en este momento procesos de autocensura y de censura generados. Por procesos eh, violentos eh, que vienen extra-Estado y por aquellos que promueven el propio Estado en contra de los periodistas. Y creo que debe ser, y creo que me gustaría escuchar, sobre todo, un compromiso de quien es el abogado del Estado, porque es una, utilidad, una entidad autónoma, independiente, de que puede llevar adelante como una condición individual, este proceso político para sacar adelante el mecanismo que permita en el futuro evitar que los periodistas se encuentren en condiciones extremas y que puedan existir eh, silenciamientos a sus vidas. Creo que el Estado es el primero en que, en, da, en que debe dar el ejemplo del discurso estigmatizante y tener cuidado eh, so, sobre cómo se maneja cuando se dirigen los cuestionamientos a la prensa, que muchas veces hay funcionarios que hablan, eh, continúan hablando de prensa corrupta y continúan hablando eh, con un lenguaje estigmatizante que el momento en que estamos en las calles eso se convierte en violencia, en un piedrazo al colega Freddy Paredes durante el paro de 2019 eh, y esto ha normalizado y se cree que porque no me gusta tu contenido, y no me gusta lo que haciendo puedo golpearte pasado en ese discurso. Y también me parece que hay que tener muchísimo cuidado y parece que es un tema menor, pero esto de utilizar los falsos gigantescos sobre los contenidos, como están haciendo varias instituciones del Estado, varias cuentas de instituciones, de ministerios eh, y de otras instituciones, no del Gobierno, el Consejo Nacional Electoral, entre otras, es muy peligroso porque abona a este discurso y, por supuesto, creo que es fundamental eh, ten, contar con un presupuesto para poder auxiliar y, primero, como bien decía Carol hace un momento, reconocer que hay... Colegas que están saliendo exiliados que hay colegas cuyas vidas están en riesgo y que no necesariamente tienen el privilegio de ser visibles como algunos podemos estar hoy aquí y algunos que están aquí cristian que tuvo medidas cautelares no, no no todo el mundo tiene ese privilegio porque no pueden acceder necesariamente sobre todo cuando están en provincias eh, y la violencia y las amenazas que hay en el caso de las mujeres no hay especialización para poder eh, tratarlo de una forma distinta porque hay amenazas de violencia sexual constantemente eso me han reportado muchas colegas eh, es la amenaza más recurrente de que si sigues hablando te vamos a mandar a que te violen y ese tipo de cosas que parece que se queda en el espectro de la red social, pero es muy fácil que baje eh, de otro nivel y creo que ahí sí el Estado tiene una responsabilidad, primero en conocer que eso está pasando y segundo en empezar a actuar. Muchísimas gracias a la, a la comisión, muchísimas gracias al Estado por la concesión de este tiempo extra. Eh, las peticiones las daremos llegar por escrito, señor presidente, dado que no hay tiempo. Thank you very much for that. I, w I would have asked that at the end anyway. Um, I now invite the state to intervene and you have an extra, truly it should be five minutes, but I think I take one minute off and give you four minutes extra. Thank you. Muchísimas gracias. Antes que todo, eh, siento profundamente cada una de las experiencias que ustedes están relatando. En algunos de los casos, a lo largo de estos años, las he podido conocer y está, más que en lo personal, mi paso es transitorio, eh, me solidarizo con eso. Eh, la tragedia de tu hermano nos marcó en el año 2018, nos marcó como país y en relación con lo que dice el señor secretario, pensamos que no nos iba a llegar y eso nos ubicó una realidad y sí, se ha complicado en relación al 2018. 23. Sabíamos que en otros países has, había pasado lo de los asesinatos de un candidato presidencial y no queríamos que nos pase y nos sucedió. El tema que narcotraficantes asesinen como en Colombia, directores de medios de comunicación, pensamos que es una realidad lejana y nos llegó. El tema de la frontera. Y esa es la realidad que tenemos que combatir. Ese es el, lo que dice la señora Presidenta, el, el clima de violencia que existe, que es real. La única que yo reflexiono es que ese clima de violencia, donde hay una responsabilidad estatal, obviamente, porque nuestra obligación es responsabilizarnos por la vida de todos, no es originada por el Estado, sino por el crimen organizado. No quiero deslindar la responsabilidad de lo público hacia proteger la vida de todos los ecuatorianos, periodistas como grupo principal incluido, pero no es originaria de la violencia estatal como sucede en, 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 en otros lares. Esa, ese pequeño el complemento. ¿Cómo se puede construir la confianza? Hemos reconocido que ha habido avances normativos, pero comprendo cuál más la duda que existe. Bueno, y eso cómo se materializa. En pocas palabras, ¿con qué se come? Eso cómo lo llevamos a la realidad. Avances normativos sí, ese fue parte de mi de mi declaración inicial, y en eso tenemos dos grandes temas que lo señaló César, no. La lucha contra la impunidad, que es una misión general, porque es el afán de la justicia. En contar responsables no solamente materiales, sino de los intelectuales. Y el famoso discurso estigmatizante, que antes era sistemático, y como he manifestado, creo que el gobierno no lo tiene, puede haber habido una excepción, pero no es lo sistemático, no es la regla general, no debe suceder, pido disculpas si sucedió, ese es un desafío que se tiene que hacer ordinariamente eh, para los que estamos expuestos a mayor crítica, y así es. Y tenemos que estar conscientes de aquello. Nosotros tenemos mayor nivel de exposición y eso está salvaguardado para quienes lo generan, no solamente para los comunicadores, sino para todos los ciudadanos en general con relación a quienes ejercen eh, funciones, funciones públicas. Pero no ha existido, insisto, por parte del gobierno ningún tipo de acción sobre ese tipo eh, de medidas. En cuanto al tema de cómo se maneja el reglamento. Recordemos que esto va a ser una relación interinstitucional. En pocos minutos les voy a hacer eh, conocer por escrito el tema del dictamen del Ministerio de Finanzas acerca del presupuesto que tiene que ver con varias instituciones para el tema de la protección del tema de los periodistas, para hacer algo oficial, no solamente como una respuesta de carácter eh, coyuntural. Eso es importante eh, tenerlo. ¿Por qué la demora en el reglamento? Más allá que tiene base mucho el derecho comparado. Porque se quiso nutrir justamente la participación de los sectores que estaban directamente afectados o involucrados al respecto. Existió una demora, pero creo que salió un mejor documento. Entonces creo que no hay duda alguna de que en la parte normativa hemos avanzado. Ahora el desafío constante, ordinario. No solamente quienes hacen gobierno, que es una parte del Estado, y nosotros que estamos por terminar funciones y comprendo la preocupación que tienen hacia cuál va a ser la actitud del nuevo gobierno, sino hacia los que se quedan, que es el Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, los órganos de justicia, el Consejo de Comunicación, entre otras, no solamente el tema del gobierno eh, del gobierno nacional, y eso es importante eh, tenerlos. Aquí tiene que nacer un compromiso el compromiso que debe tener el Estado, uno, por hacer cumplir y materializar ese aspecto normativo. Y dos, que es, el más, que es el más importante para mí. En esta crisis que lo sufren todos los ciudadanos, de la arremetida del crimen organizado, básicamente del, del narcotráfico, ¿cuál va a ser la responsabilidad que tiene el Estado? con las políticas de seguridad, las que tienen que mejorar, las que tienen que rectificar, que van a ser a mediano e inclusive a largo plazo para evitar esto aquí, para brindarle seguridad a todas las actividades, principalmente para los periodistas. Eh, comprendo más que nadie he leído y pido disculpas si es que no ha habido una declaración oficial, porque a lo mejor las individuales no cuentan. En el caso de la señorita Carol Noroña, conozco haber leído esta situación lamentable. Que producto de una investigación periodística seria, estos grupos atenten contra tu vida y que afecte esta situación y muchos de los demás compañeros que no pueden estar aquí. Y es donde el Estado tiene esta responsabilidad de no brindar la seguridad, porque no es el Estado el que ha estado atrás, eh, atrás de esto. Así que eh, yo lo tomo como una, una cuestión de compromiso por parte del gobierno, parte del, del Estado de trabajar. De trabajar en esa línea. El señor Procurador tenía que complementar acerca del tema de lo, el fallecimiento del fallecimiento de hermano Ricardo con relación a lo del Día del, del Comercio, por favor. Como no? Muchas gracias. Bueno, hago mías las palabras del ministro de Gobierno sobre la profunda solidaridad que sentimos con cada uno de sus casos. Eh, respecto de, de varios temas que se han hablado, quisiera señalar un par de cosas adicionales. Eh, sobre la lucha contra la impunidad, es algo eh, fundamental. Entendemos perfectamente la sensación de frustración como sociedad civil que se, que se tiene cuando vemos que procesos judiciales o investigativos de fiscalía toman mucho tiempo. Eh, permítanme asegurarles con toda, con toda firmeza que eso no responde, ni ha respondido, ni responderá a ninguna política ni instrucción de Estado. Y que más bien hay el compromiso del Estado por acelerar en lo posible estos procesos dentro del marco legal correspondiente. Hay que entender también que cada investigación o cada proceso tiene sus complejidades particulares. En específico, este doloroso caso de los tres periodistas del comercio responde a una realidad procesal muy particular en que están involucrados dos países. Eso no es excusa, por cierto, para la demora tan extensa en las investigaciones y. Mi compromiso como representante del Estado es en hacer lo posible para que eso se solucione a la mayor brevedad factible. De igual manera, se me ha hecho una alusión directa sobre eh, justamente que estos compromisos que estamos asumiendo sean compromisos de Estado y no de gobierno. Tomo también las palabras del señor ministro y. Reitero, yo soy funcionario de Estado, no de gobierno, y al menos de parte de la institución tienen ese compromiso de hacer lo que esté en nuestras manos para que el Estado ecuatoriano dé pasos concretos y avances significativos en materia de protección de los periodistas. Creo que el gobierno y el Estado en general han dado pasos muy importantes en materia normativa. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Nos tomamos un tiempo que recogimos experiencias internacionales, recogimos los insumos de la sociedad civil, escuchamos todas las voces expertas y finalmente han salido documentos, como bien dice el señor ministro, que son de, de, un, de un buen nivel. Por ejemplo, la perspectiva de género recogida en el artículo 31 del reglamento, quizás hoy se vea solamente como una norma, algo abstracto, pero es lo que va a dar pie para que más adelante haya acciones concretas que permitan luchar y no haya o haya menos situaciones como las que hemos escuchado hoy. Entonces, de nuevo. Hay el compromiso del Estado para dar pasos concretos y significativos en este tema con la ayuda de la sociedad civil. Se habla mucho del mecanismo, el mecanismo está implementándose. De hecho, a, hace pocos días se publicó por parte del Consejo de Comunicación la convocatoria para que los representantes de la sociedad civil puedan presentar sus, sus carpetas para hacer delegados porque el mecanismo incluye a la sociedad civil como uno de sus representantes o integrantes entonces estamos se está trabajando como estado en eso y se va a seguir dando pasos concretos en esa dirección con la ayuda de la relatoría y de la comisión por supuesto y de ustedes como sociedad civil y como gremio a cargo del tema thank you thank you very much. Um, It is now my duty to just say a few words to close our um, session, and um, in doing so, I just want to remind all of us—not necessarily in relation to anything that is has arisen in this hearing, but that is related to to it and to the subject we we're, we're talking about, and that is in relation to um, the issue of ending impunity and, and for the state to provide the protection which it is obligated to provide to journalists and all media persons. Um, could you, And uh, because I'm asking you to send us your copies of your statements and any addition you wish to put therein, uh, could you add in, in such written uh, submissions? on um, what training the state does specifically for judges, um, justice personnel, prosecutors, um, members of the attorney general or prosecutor general's office, uh, and, and security persons who would uh, um, uh, treat with uh, um, journalists if in cases that journalists is covering social protests or anything like that, because they all must understand the, the rights which journalists have to pursue their profession without fear or favor. And then I wanted to ask you also to include what you and civil society um, would wish us as a commission to do to assist both the state and civil society generally, in this regard, and also in relation to technical support, um, which you may need for any action you pursue, especially in relation to training as well. And um, yes, I'm, I'm just saying yes, to, I, I did do that note. Then, in addition, um, I, I wish to, to because um, my, my learned sister asked me to add this to it, and, and then I added to what she added. That I do, and the Commission does reiterate the fact that the state has the obligation to protect journalists with a clear attention to the threats of sexual assaults as well. Uh, as well uh, as outright abuses, especially against women journalists and LGBTI persons. As I said, I may go outside of a group that we haven't referred to, but we do have information that these two groups are, particular, are particularly also focused against. And we have to remember because abuses highlight persons to be subjects. Of conduct which truly victimizes them. Uh, and so this is why we have to be particularly careful, especially when we hold certain positions, what is said, because we carry the weight of authority um, um, in saying certain things. But I do know, and I hope, that the state and civil society, because I press the issue of dialogue all the time. Will have regular dialogue so that you can share what your concerns are, what is being done, what is not being done, and so on, rather than having to bring it to the public international arena every time when civil society feels there's been a, uh, a letdown by the state and vice versa. Because it is good to work out things within. Your borders by dialogue. And you will get closer together and work together to to um, correct whatever is ill in the protection of journalists. And I've, I must thank um, Mr. Jan Jarab, the regional representative of the Office of the United Nations High Commissioner, who uh, um, uh, is for South America and who shared his thoughts with us today, and I thank both civil society who brought this matter to our attention and the state who came here to inform us about their actions and all the hacks they're doing. Finally, I thank the, the no, not finally, one before the final. I thank the audience here present and those online for following this um, hearing. And finally, I thank the interpreters who are absolutely necessary for our understanding. Thank you so very much, everyone. This hearing is now at an end.